was young and full of love and all. Mis amores, como ven en el video de hoy, les traigo una manualidad que es súper básica, muy bonita. Y bueno, de hecho, esta es una de las cosas que voy a estar utilizando en mi fiesta de cumpleaños. Pues sí, obviamente me voy a celebrar yo mi cumpleaños. Así que bueno, vamos a estar haciendo unas bolsitas super nice. Bueno, en estas bolsitas yo voy a poner popcorn o canguil o crispetas o bueno, como ustedes, o canchita, como ustedes la conozcan. Lo que voy a estar utilizando van a ser estas bolsitas de papel, que son unas bolsitas que las compré en Walmart. Realmente vinieron un montón de bolsas, literalmente, ustedes pueden ver, son un montón de bolsas. Voy a estar utilizando estas y voy a estar utilizando estos como papelitos decorativos que, miren, los compré en la tienda del dólar, vienen 32 y por un dólar están súper bien. También voy a estar utilizando mi querida llamada pistola de silicona y obviamente cartuchitos o tiritas de silicona. Así que bueno, mis amores, vamos a comenzar. Bueno, mis amores, lo primero que hice fue recortar la bolsita porque estaba un poco grande. Estas bolsas de papel las pueden conseguir en Walmart y este tipo tapetito blanco lo compré en la tienda del dólar. Y como ven aquí lo medí y fui recortando los excesos para que quede pues preciso el mismo porte de la bolsita de papel. Después, con la ayuda de este aparato que no sé cómo se llama, pero sirve para hacer hoyitos, también lo conseguí en Walmart. Hice dos hoyitos en la funda de papel y lo que hice después fue utilizar un tipo hilo. Ustedes pueden utilizar cualquier lazo, cinta. Me hubiese gustado utilizar yute, pero pues no lo encontré, así que hice como esta forma de meter varias veces el hilo para que se vea como más grueso. Y al final hice un tipo lacito. Como les digo, ustedes pueden utilizar otro tipo de cinta, tal vez otro color. Bueno, eso ya depende de los gustos, pero la idea es que quede más o menos así. Bueno, este es el tono de las cositas que vamos a estar utilizando antes de pintarlas. Y bueno, van a ver cómo van a cambiar. El color que voy a estar utilizando va a ser un dorado. No estoy segura si voy a utilizar el dorado o el rosa. Pero bueno, ya lo van a ver cuando lo esté pintando. Asegúrense primero de limpiar súper bien la superficie. Miren, aquí todavía me ha faltado algo. Ya lo limpié con una toallita mojada. Saqué todas las impurezas que pueden haber. Para cuando ustedes estén pintando, pues no les quede nada mal. Bueno, básicamente, mis amores, lo que hice fue pintarlo con aerosol. Este aerosol lo compré en Walmart también. Cuando se secó, para serles sincera, no me gustó mucho el color, pero ya con los cupcakes se veía súper. Bueno, mis amores, así es como quedó. Miren, no puedo hacerlo más grande porque no me da el espacio aquí. Pero bueno, básicamente lo que hice fue hacer los muffins o cupcakes. Ustedes los vieron en mi canal de vlogs. Si no los vieron, vayan a ver qué pasó con esta odisea. Este fue una manualidad que les mostré también cómo la hice. Esta de aquí la compré en la tienda de Rose. No me acuerdo, creo que me costó como $15. Los quesos son de Walmart. Estas galletitas las compré en Sam's, están buenísimas. Aquí decidí poner unas como botanas o chips. Esa salsa también la compré en Sam's, está buenísima. Aquí también puse otra decoración. Las bolsitas que ya les mostré cómo las hice, pues ahorita ya están así como con la grasita del canguil, no sé por qué. Pero bueno, igual eso ya les mostré, es como fue lo que hice en mi decoración.
Esto lo compré en Amazon. Me vinieron con los globos y otros globos que son esos de ahí. Pero bueno, básicamente esa es la decoración. Súper sencilla, muy bonita. Se me hace que queda para las fotos espectacular. Me gusta muchísimo. Son poquitas cosas, pero la verdad se ve muy bonito. Se ve muy sencillo. Y bueno, como les digo, son ideas muy económicas, pues para que ustedes puedan festejar sus 30 años. Ahí está. Espero que les haya gustado este video. Como vieron, las manualidades son muy fácil de hacer. No se olviden de regalarme un like si les gustó. Comparte este video con otras personas, pues para que más personas se unan a esta familia de las Amoshis. Y bueno, mis amores, conmigo será hasta la próxima.